decir y explicarlo bien y ser coherente. Y cuando tiene que apretar a Piqué, le aprieta, y cuando tiene que defender, que es lo que ha hecho, y poner por encima, oye, ni Piqué ni Sergio Ramos, por encima la selección española y el Mundial 2018. Eso es lo mejor. Creo que lo ha hecho espectacular. Espectacular, Sergio Ramos. Yo necesitaba escuchar. Era un golpe sobre la mesa. Necesitaba oír el sentimiento, la importancia del sentimiento. No ha hecho más ni menos lo que tenía. Que ahora mismo, si fueras un marciano, ya sabes. ¿Estás de acuerdo, Juanfe? Yo siempre estoy de acuerdo. Presume de ser español. A mí me ha gustado Sergio Ramos. Tono de capitán, hoy Kim tiene un papelón porque es imposible ponerle un pelo a Sergio Ramos en la rueda de prensa de hoy. Y es muy difícil, pues no, es que es un tono educado, es un tono distendido, no quiere echar más leña al fuego, al contrario. Creo que en el fondo, de una manera elegante, va contestando a Piqué respecto a la diferencia de opinión que tiene uno y otro, pero de manera elegante, hace ver su sentimiento y, repito, muestra la diferencia que hay entre uno y otro sin llegar a herir absolutamente a nadie y sin poner a los pies del caballo a Piqué. O sea, es que el mensaje es perfecto. O sea, es que no puede haber uno mejor. ¿Pero vamos a verlo? ¿Nos lo cuenta lo que ha pasado? Solo, sí, solo le ha faltado decir que no le gustan los pitos. Punto. Ya se sabe, ¿no? Ya lo dijo, lo ha dicho siempre. Pero bueno, lo que hemos hecho, Josep, es antes del partido resumir. Italia ya lo dijo. Ya, pero hoy no. No, porque bueno, va a estar todos los partidos de cada no. De la selección, fue un niño pequeño, oye. Yo sinceramente, creo que hoy ya no tocaba. Claro, vale. Yo creo que ya no. Y escucha, ¿no? Y él sabe que mejor que no piten. De hecho, a mi momento dice, sé que mejor que no piten. Y Silva, creo que Silva sí lo ha dicho que... Silva ha dicho que mejor no piten. ¿Sabes lo que pasa con el tema de los pitos de Sergio Ramos? Antes del partido contra Italia... En el libreto, ¿eh? No, pero no, escucha... La gorra de Silva, digo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, eso si quieres a las 2:30 lo tratamos, Jorge. Bien. Pero ahora que estamos hablando de Sergio Ramos, el día de que llega la concentración antes de Italia, a Sergio Ramos... parte del madridismo le reprocha que defendiera a Piqué de los pitos que iba a recibir y que no hubiera hecho lo mismo con Gareth Bale. Se lo reprobaron. Parte del madridismo en las redes sociales se lo reprueba. Y Sergio Ramos, pues también cuando de repente llega Piqué y la vuelve a liar, dice, a ver, estoy en plan capitán, te estoy echando un cable, te estoy echando un capote. Y luego hay otra cosa con el discurso que dice Edu de sentimiento, pero que Sergio Ramos, tú en las celebraciones, ¿a qué le has visto alguna vez con una bandera Andalucía? Sí, es verdad. Y con orgullo. Verdad, y con su bandera España. En todas. Cuando está el debate de Piqué, que dice Piqué, yo soy catalán y tal. Si es que es muy compatible. Sergio Ramos siempre dice, yo soy andaluz y español. No, y se siente orgulloso. Es compatible ser catalán y español. No es compatible ser independentista. Pero Piqué solo lo dice. Es el tema. Pero Piqué solo lo dice. Piqué no lo dice. A ver, el debate no es ser catalán y español. Claro. Que eso es de cajón. No, sentirse. Sentirse. No lleva la señora y la bandera española. Es que no hay que llegar, cuidado, no hay que caer en la trampa de parecer que cuando hablamos de un catalán. Es que es medio español, no señor. Los catalanes son tan españoles como nosotros. De hecho, estoy viendo mucho estos días que el orgullo con lo que están defendiendo su causa. Ahora, evidentemente, claro, que hay gente que no está en esa jugada. Entonces, allá cada uno. Los catalanes son españoles, bienvenidos sean. A ver, lo que ha sido, ¿lo vemos? Eso es, Josep. Además, lo hemos hecho de una manera en la que vais a ver cómo comparamos algunas cosas que decía Piqué y lo que puede ser, o no, lo valoráis vosotros, una respuesta de Sergio Ramos al mismo tema. Vamos a ver. Lo vemos. Sergio Ramos acababa su comparecencia con un guiño hacia la prensa. Tras toda la polémica con Piqué, ha respondido a todo. Su silencio a la llegada de la selección obtenía la primera respuesta. Pues vi oportuno no dar una conferencia de prensa. Necesitaba hablar con mi entrenador, con Gerard. A partir de ahí, comenzaba una comparativa que resultaba inevitable. Política y fútbol, lo que para uno es libertad. Pero quiero que también sean comprensivos conmigo si yo... me quiero mojar o quiero expresar lo que yo siento. Vosotros podéis opinar de política cualquiera, un camarero, un periodista, un mecánico, y el futbolista no puede hablar. Para otros resulta un desacierto. Que se han mezclado, ¿no?, temas políticos con temas del deporte, y ese para mí es el primer error. Yo, como capitán de España, no como portavoz de España ni portavoz de ningún partido político, es un error, ¿no?, mezclar el tema político con el tema del deporte. De la política al discurso del rey. Uno no lo vio. Sinceramente no lo escuché. Y lo quería escuchar, pero se me pasó, estábamos jugando a la pocha. Otro sí. Lo del discurso del rey, pues sí, por supuesto que estamos al tanto, ¿no? Para mí, chapó, creo que más que impecable, era necesario para todos los españoles, para todos los ciudadanos, y independientemente de que sea del Atlético de Madrid, la verdad que me gustó. Y para acabar, dos sentimientos contrapuestos. Uno menos arraigado. No es una competición de patriotismo. Ir a las selecciones, ir allí, jugar lo mejor posible para intentar ganar. Otro más. Siempre que hay una oportunidad
de representar y vestir la camiseta de España es un orgullo tremendo. Para mí es un sentimiento único y que disfruto pues cada día, ¿no? No solo en los partidos y en los grandes eventos como Mundiales y Eurocopa, sino viniendo, ¿no?, a las concentraciones también, pues para mí es un sentir distinto, ¿no? Tres diferencias, dos puntos de vista, dos formas de ver la selección española. Efectivamente, antes de hablar, prefirió hablar con... Antes de hablar públicamente, prefirió conversar con Lopetegui y con Piqué, que fue lo que hizo. Conversar y escucharle, y escucharle ayer. Fue cuidadoso. Claro, porque se nota que también le escuchó ayer toda la rueda de prensa a Piqué. Por eso, efectivamente, algunos también, mensajes... También. Parece que es una réplica, pero está muy mesurado. Claro. Insisto, para mí ha estado correctísimo con y Piqué. Y los pitos, ¿verdad que le defendió la otra vez? Esta, ¿no? Claro, el 28 de agosto, Sergio Ramos hablaba sobre los pitos de esta manera. ¿No piden a Piqué, Sergio, o no? No, que no piten a nadie, no solo a Piqué. Yo creo que el fútbol español debe respetar siempre a los jugadores que defienden nuestro escudo, nuestro país, y Piqué también es uno de ellos. Bueno, eso decía el 28 de agosto y hoy parece que algo ha cambiado porque no es el mismo discurso. Bueno, lo decía casi obligado también, ¿eh? No, el partido en el Bernabéu, ya había un ambiente de su casa, que iba a ser beligerante. Es el enésimo capote que le echaban. Claro, sí, sí. El enésimo los capote. Los compañeros le han pagado muchas vajillas rotas, claro. Ya, Piqué, ya no puede por ser más. Por eso hemos dicho que ya ni es una que más. Que basta ya, que no puede porque, ser más. Porque por eso ni una más. Ahora, también te digo, Rafa, en la vida, yo por lo menos creo que en la vida hay que ser generoso. Otra vez está aquí, le ha dicho que quiere de revertir la situación. Venga, yo creo que hoy decía, pues, el otro día, si va a meter la pata, nos acabó. En aquella ocasión se le defendió, en esta... Diferente. Sergio, contigo a la cabeza muchos compañeros os encargasteis de pedirle a la afición que aplaudieran a Piqué. ¿De cara al futuro seguís pensando lo mismo o visto lo visto se os han quitado un poco las ganas de pedir eso a la afición? No, hombre, es cierto que a la afición no se le puede pedir que haga algo, ¿no? Cada uno es libre y tienen derecho, ¿no?, a esa libertad de expresión. Obviamente no podemos, ¿no?, obligar a nadie ni a hacer ni decir nada, pero sí que es cierto que hay que pensar un poco en el equipo, en la selección y en los jugadores que estamos dentro de este grupo, ¿no? Por lo tanto, pediríamos, ¿no?, pues que haya buen ambiente y que la gente que viene a la selección disfrute mañana de un grandísimo ambiente y a raíz de ahí que cada uno pues haga lo que crea conveniente. ¿Qué mensaje mandas a la afición de Alicante? De cara a la afición, pues me alegra saber que prácticamente está toda... las entradas y localidades vendidas. En ese sentido, esperemos disfrutar de un buen ambiente mañana, al margen de cualquier cosa que haya podido haber. Fijaos en la reacción de Sergio Ramos cuando escucha la primera pregunta. Escuchaos justo antes de contestar lo que hace. Seguro que el experto en comunicación no verbal habrá hecho un análisis que yo voy a hacer así a sotoboche. Mira, vemos la reacción... Ovejero se llama, ¿no? Sí, sí, Martín Ovejero, que estuvo fantástico, fantástico ahí explicando los gestos de Piqué, ¿no? Esta reacción tiene Ramos. ¿De cara al futuro seguís pensando lo mismo o visto lo visto se os han quitado un poco las ganas de pedir eso a la afición? No, hombre, es cierto que a la afición... Coge aire, ¿no? Sí, pero tampoco, pero se lo pienso. Diciendo, ¿verdad? A ver, que es un tema de cansa. A ver. Eso a la afición. Hombre... Es cierto que la afición no se le puede decir. No, es que cruzar es ponerse a la defensiva. Por eso. Sí, eso es otra cosa. Cuando le puedes decir, es la defensiva. Es un tema que le incomoda. Un tema que no le gusta. Es una pregunta que está esperando, además. Es una pregunta que está esperando. Yo, si me permites una cosa, y sé que ahora todos os tiraréis encima y diréis que... Hombre, si lo dice ya, seguro. Y diréis que no tiene nada que ver. A mí hay una cosa que me chirría, que es... yo, por ejemplo, soy partidario de que un futbolista se moje políticamente. De cualquier deportista. En Estados Unidos ahora mismo Curry está enfrentado a Donald Trump, lo mismo con en fin, LeBron James. Bueno, Piqué aquí se ha mojado políticamente y hoy Ramos, en cambio, dice que él no es partidario de mojarse, que no se tienen que mojar y que cree que... No hay que mezclar. Es que no es lo mismo. No hay que mezclar inteligente, pero... No mezclamos las churras con la mesa. Yo creo que no tiene que ver, pero que te mata, pero yo creo que no tiene que ver. Vale, a ver qué te mata. Pero... En cambio, ha opinado sobre el mensaje del rey, ¿vale? Entonces, para mí, que fue un mensaje político, no fue el mensaje de Navidad del rey, o sea, se está mojando y hay mucha gente en Cataluña que no le ha gustado y hay un debate hoy en torno a si ha gustado o no la figura del rey, si su papel, y él lo está juzgando, políticamente lo está juzgando. Ahí creo que hay un desliz, porque creo que ahí sí que él dice, pues ahí sí me mojo
y digo que chapó y digo que era necesario. Yo creo que el debate, ahora, el debate no está en si un futbolista dice públicamente si es de izquierda o de derecha. Ya, pero le está dando un tirón de orejas. Le está dando un tirón de orejas a Piqué por su posición. Él no tiene reparos en mandar su mensaje. Es que no es que tu ideología política consiste en participar en un referéndum. ¿Qué se hace para votar salir de España? Y eso subyace. ¿Qué es donde estás tú para jugar con la selección? Claro. Es que es decir, es que no es un debate de simplemente político, va mucho más allá. Es decir, ¿por qué criticas a la selección o al país que tú representas? ¿No es eso el tema? Mira, aquí le estamos dando vuelta, porque queremos salir de esta historia, pero tenemos que ir al punto de donde sale la noticia. A Sergio Ramos como capitán de la selección española, como a cualquier español, le ha jodido mucho ver que un futbolista de La Roja, campeón del mundo, de la Eurocopa, ha ido a votar contra España, contra el equipo suyo, y que después de eso venga a la selección española y que en una rueda de prensa donde se le ha dado una oportunidad no haya sido claro y permanezca así. Bravo. Y que desde su habitación, perdóname un momento, ha dicho que al rey de España... Que te puede gustar o no, pero hay un momento de respeto, porque son futbolistas importantes en la selección y tienen que escuchar lo que ha dicho el rey. Y si no, que se lo digan, ¿no? Es que estamos hablando, pues es que estamos dando vuelta aquí, sí. Pero al final mira, vamos al punto. Es que el rey tiene trampa. Sí, que sí. A ti te parece que ridiculizó al rey con lo que dijo. No, pero es que además. Él es el que se sale del tiesto este. Él que se sale. Me parece. No, pero si es que además porque dime por qué. ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar. Pregúntale. No, me parece muy fascista lo que estás diciendo. No, me gusta. No me gusta. No me gusta. No me quieres nada, Jorge. Te quiero con locura. Jorge, te quiero con locura. No es la palabra. Suelta las cosas. A ver. Ramos no puede. Espera un momento. ¿Cuáles son los límites? Espera un momento. ¿Cuáles son los límites? Puedes dudar por un momento que yo sea fascista. No, y de... no tira la piedra tú también y esconde la mano. A ver, España, el Estado español, está muy dolido porque lo que está pasando, igual que en Cataluña, está muy dolido con lo que está pasando. Sí. ¿Vale? Y cualquier cosa, cualquier sensibilidad va a flor de piel. Hablamos de fútbol y hablamos de un señor, que se le está perdonando. Pues yo he dicho aquí que es un niñato, que es un chaval joven, que es un tío tal, se le va a perdonar todo. Una familia buena, que está casado con Shakira, se le perdona todo. Pero esto no se perdona. Un futbolista de España que se pone la camiseta española y escucha el himno, tú has hecho la mili, yo he hecho la mili. Sí. Y es jura bandera, ¿sabes? Sí, jura y bandera. Sé lo que es, vale. Un futbolista que se compromete a todo eso, se le ve de repente primero pidiendo la votación y después se le ve votando. Joder, ¿contra qué? ¿Contra qué? Y viene a la selección española, que podría decir, no, he votado, no vengo. Viene a la selección, da una rueda de prensa y encima el día de auto, que coño, el rey de España te puede gustar o no te puede gustar, pero sale el tío a decir lo que está pasando en España y por lo menos un interés, un respeto. No es que está jugando a la pocha. Como los niños chicos, estoy jugando a la pocha. ¿Sigues de niñato o de qué sigue? Y a Sergio Ramos, que es todo lo contrario, le está doliendo lo que le duele al Estado español. Igual que a Piqué en Cataluña. Y Sergio Ramos ha mostrado hoy como un español, como el capitán de la selección española. Y no está de acuerdo con Piqué. Y se lo tiene que callar porque, sobre todo, es el capitán. Ya está bien de poner el paño ya, hombre. Bien. Y yo no soy fascista. Soy demócrata. Muy bien. ¿Le contesto o no? A ver, yo creo que lo que quería decirte es que Ramos también, en la interpretación que le has dado, yo he dicho al principio que no soy duda, no voy a repetirme, ha estado brillante en todo lo que representa negociar, pero tiene también sus límites, Ramos, porque no se puede meter en la vida privada de los límites que tiene Piqué o que puede tener Silva o quien sea. Déjame terminar. ¿Qué vida privada? ¿Qué vida privada? La única culpabilidad que tiene Piqué es el escenario. Es el escenario. Claro, es el escenario. Una selección utilizar a la selección. De independencia. No. Él puede hacer lo que quiera. Es utilizar la selección como escenario. No, Jorge. Él puede ser lo que quiera, no. Pero luego no te puede representar a ti.
Ah, bueno, eso es tu interpretación. No. Interpreta, no, no. Sí, bien, perfecto. Yo ayer escuché. No, Jorge, yo ayer. Me parece que no, Jorge, me Jorge, Jorge. Yo ayer escuchaba a Petón, que ha sido un futbolista. Betón, profesional. Betón. Y yo soy yo. Y dijo, Betón. hubiera cambiado ¿Qué? Los 200 partidos que he jugado en el Camp Nou, en Zaragoza, en el Bernabéu, por vestir una sola vez, la camiseta de la selección española. ¿Tú sabes la cantidad de futbolistas que hay en este país deseando vestirse la camiseta de la selección y tienen que aguantar que haya tienen que aguantar igual que la selección no significa que Josep tienen que aguantar que haya un futbolista que siga siendo un hombre jocoso y sigue en la selección. Mira, si no hay portero para meter y sigue Reina ahí, por eso te quiero decir que a veces jugando a la selección. Jorge, si quieres faltarle respeto a Petón. No, yo no le falto respeto a nadie. Yo qué Petón. Aquí hay una realidad. ¿Pero qué pinta Petón en esto? ¿Qué pinta Petón ahora? A lo que voy. Pereiro dijo que cuando empezó con la selección española de ciclismo. Primer día se emocionó, que no, durante no sé cuánto tiempo no reaccionaba. Y luego igual, cualquiera pues jugando la selección duele, es muy importante. Pero, una cosa, José, pero veamos José, el tema, que a la gente le duele. José, no, que a la gente le duele. Mañana cuando suene el himno de España, cuando la gente en Alicante se ponga de pie, cuando la gente en su casa suba el volumen de la televisión... Pues todo el mundo a ver la cara de Piqué, ya estoy viendo. Te jode... Perdón. ¿A quién le... O sea, te molesta, Josep, te molesta porque hacía 4 días, mira. Hacía 4 días estaba retuiteando cosas contra la Guardia Civil, cosas contra el José país Luis, y contra si aparece mascando derecho, chicle durante el himno. Escucha, tenemos lío, Te puede fastidiar muchísimo. Yo no sé qué es la gente para ti. A ti te molesta y seguro que hay muchísima gente a la que le molesta, pero también tienes que entender que hay gente que le da absolutamente igual. Es decir, hay gente que se ha mojado fuera de Cataluña para que en Cataluña pudiera haber referéndum, por ejemplo, y que se siente la selección española, le gusta ver los partidos de España y anima como el que más. Como el que más. El debate es moderno, el de un medidor del sentimiento de patriotismo para vestir la camiseta de España es de ahora, es con el caso Piqué, el mismo que te hizo ganar un mundial junto a Xavi, que ha denunciado vergüenza, también estaba junto a Puyol, que ha dicho votar es democracia. Puyol, que ha dicho votar es democracia y también te hizo ganar un mundial. Pero a partir de ahora, habrá en lugar de un alcoholímetro, a lo mejor hay que poner un medidor que soples y te mida el grado de patriotismo. Porque lo hay que ver con los hermanos. Patriotómetro, me gusta. Los hermanos Gasol, que han pedido también y que han denunciado cosas. Y no hay una campaña contra los hermanos Gasol. Mira, si Roberto ha votado, no hay una campaña. Es porque es Gasol, sí, no ha ocurrido lo de. Eres independentista, no puedo opinar, no sé... No. Pau Gasol, que es independentista, no nos consta a nadie. Pero él dijo en un momento dado que había que votar. Creo que era un referéndum legal. Y ha denunciado las agresiones de la policía y se ha quejado en sus redes sociales. Pau Gasol. Hay una frase que a mí me molesta por encima de todo, que es... A ti este te hizo ganar un mundial. No, a nosotros. No, lo has dicho, acabas de decir. Mira... Bueno, yo te digo una cosa. Hablas del sentimiento, ganaste un mundial también con él. Tú que me conoces de sobra, yo prefiero caer en cuartos de final con gente que me represente que ganar un mundial con gente que no me representa. Porque yo no quiero. Déjame terminar. Yo lo he repetido aquí siempre. Yo no quiero que me estafen. Yo no quiero que me engañen. A mí, si la selección española que gana cuando estaba Guardiola gana un mundial, a mí esto no me vale. Yo quiero que de verdad haya gente que se ponga la camiseta de la selección y lo siente. Yo cuando escucho a Donato y a Marcos Senna, dos jugadores nacionalizados, que dicen, yo sentía España con mi casa, con mi país, mi familia se ha criado aquí, yo adoro España, amo España, me da igual, me encanta. Este es un buen consejo, este. Menudo viajecito. Vengo cargado de ganas de verte. ¿Y seguro que sigues cargado de colesterol alto? Poca broma. Se puede acumular en tus arterias, pero Danacol y yo te ayudaremos. Danacol reduce tu colesterol alto hasta un 10% de forma 100% natural. Alimento reconocido por la Fundación Española del Corazón. Aquí estamos.